¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal en nuevo vídeo. Y hoy, como he visto en el título de miniatura, vamos a reaccionar a una de las mayores promesas del Málaga. Tenía ya abandonado al Málaga. Me he dado cuenta que llevo mucho tiempo sin hacer un vídeo que tenga que ver con el Málaga. Por Dios, ha sido un sentimiento que llevo aquí. Pero chicos, dejad vuestro me gusta para traeros vídeos como este. Que cada vez que traigo un vídeo de un jugador en específico, os encanta. Así que familia, hoy se come. Ya he jugado como 7 partidos con el Málaga. Uno de titular, los demás han sido a lo mejor 10 minutos por ahí o 15. Pero ahora sí, ha dejado detalles de calidad. De hecho, no tiene fichas ni con el segundo equipo. Tiene con el Málaga de H. O sea, que imaginaros. De hecho, alguna vez ha jugado con el primer equipo. Jugado a lo mejor hasta el banquillo. Y el día siguiente ha jugado con el Atlético Malagueño. Una locura lo de este jugador. De verdad, yo dije ya en mi... analizando la plantilla del Málaga, que lo hice hace ya... yo qué sé, 6 meses a lo mejor. Que había que darle más oportunidades porque se las merece. Y a ver si ahora con el... final de campaña se le da algunos minutos porque el año que viene tiene que estar sí o sí alternando entre el primer equipo y el segundo. O incluso con el primero directamente. A pesar de que tiene solamente 19 años. Pero es que es una máquina. Además a los chavales de la cantera yo no es el que le han dado de comer. Pero están saliendo una maldita locura. Vamos con el vídeo. Como siempre, a curar de los chinos. Ya vamos. Es encima el zurdito. Que como ya sabéis en el canal, yo los zurditos... tengo una perdición con ellos. Y onda que la conduce pegadita al pie. Lo siento por la calidad del vídeo, ¿vale? Pero es que no he encontrado otro. Ojalá fuera encontrado, de verdad. Porque merece la pena ver el jugador este. Es que los zurditos. Es que los zurditos. Juega como de media punta. Parece ser. No tiene una posición definida, pues juega arriba donde quiera. ¡Oh, qué paseo de gol! ¿Verdad? Tiene recuperación y todo, es que es una máquina, de verdad. Es un espectáculo verlo. Yo que he visto partidos del Málaga cuando jugó, no le da tiempo a demostrar su calidad, pero cuando lo ves con el Atlético malagueño, es una locura, ¿verdad? Y también es verdad que también juega ya con la de España. Sus 20, no sé cuál es ahora mismo exactamente. Pero verdad, merece mucho la pena que este jugador tenga más minutos en el Málaga. Uff, palpado, tío. Buah. Fijaros, ¿eh? Buah. Esto con el... pero ahora mismo no me acuerdo. Buah. Qué pisada, tío. Uy, qué mal se ve este vídeo. Bueno, es que encima lo han puesto en blanco y negro. De verdad, es muy, muy, muy bueno. Uff. La porra. ¿Tiene, eh? Buah. Dios. Es que es muy bueno, de verdad. Es que debería darle más oportunidades. Bueno, malagueño. Le pones el efecito, ¿eh? La verdad es que es rápido, no me lo esperaba tan rápido, ¿eh? Se ve que era rápido, pero no... que parecía ahí a Adama Traoré. Y luego otra cosa que tiene, que está muy bien, mira, vemos con un golito. Otra cosa que tiene muy bien es el golpeo. Tiene un golpeo bonito. Y bueno, la conducción que tiene, pues mira, mira la vuelta que se acaba de dar, colega. Uf, una locura. Mira, mira, mira. Uf, esto parece que al Sevilla, o sea que ahí duele más. Con la selección española, es que es muy bueno. Menuda cantera lleva el Málaga durante 2-3 temporadas y las que quedan, ¿eh? Uf. ¿Cómo la ha pegado? Mira, mira con la selección española. Ah, no, vale, que es ese. ¡Buah! ¡Qué bien le pega, eh! ¿Qué es lo que he dicho? Le pega muy bueno. Muy bueno. Digo, muy bonito. La doy está a mí. ¡Buah! ¡Madre! La red está rota, ¿eh? Tened cuidado por ahí. Gracias, gracias. Por indicarme quién es. Fui otro delantero que... ojo, ¿eh? Es que la cantera del Málaga... es de las mejores de España, ¿eh? El que no quiere Blajín que no lo vea, pero es de las mejores de España. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el jugador?
Yo ya sabía que era muy bueno, no he visto este vídeo. Lo he visto un poco así a ciega porque es que no había otro vídeo. Lo he visto los primeros 11, 15 segundos, 20 segundos. Y digo, tengo que reaccionarlo, obviamente. Es un pedazo de juego. Estoy seguro que Bajo el Málaga lo va a llevar muy alto porque es que este tipo de jugadores son así. Y además zurdito, que sabéis que los zurditos y yo nos llevamos de puta madre. Y chicos, es el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué próxima estrella de otro equipo, otra joven promesa de otro equipo, me da igual cuál, queréis que reaccione. Y al final del vídeo espero que os haya gustado. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita.